El principio de gobierno abierto ya no es una opción, es una obligación de los ayuntamientos, de los tres poderes, de abrir todas aquellas sesiones de consejos, pero sobre todo lo que ha causado más ruido es el cierre de las comisiones edilicias. En este momento ya hay una obligación textual, algo que por ahí mencionaba Ángeles Ducoin, presidenta del IACIP, en que no había una obligación directa en ley, bueno, pues ya existe. Y para platicar de este tema está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y pues como lo adelantabas, ya es oficial la obligación del gobierno abierto. Al ser una reforma constitucional, aquí hay que mencionarlo, al ser una reforma constitucional se necesitaba la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos para que pudiera estar vigente. Ya el día de ayer se dio esta declaratoria con el aval de 26 de los 46 ayuntamientos, y obviamente no está el municipio de Guanajuato, donde pues encontramos unas severas contradicciones, ¿no? Porque el actual presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, quien fue diputado local antes, promovió este tema del gobierno abierto. Incluso en la última sesión de pleno, que si mal no recuerdo fue el 18 de septiembre, él subió a tribuna para hablar a favor de estas medidas a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Y bueno, la primera acción que toma como presidente municipal es cerrar las sesiones de las comisiones, primero argumentando que había que cuidar a los particulares y que en las comisiones se dan a conocer datos personales. Entonces él no quería violentar la ley de protección a datos personales, que es una ley secundaria a lo establecido por la reforma constitucional. Sí. Y finalmente, bueno, pues en las comisiones no se habla de números telefónicos o de mayores datos que sí tendrían que ser como reservados, ¿no? Pero, pues bueno, al final ya queda esta reforma constitucional, ya es una obligación de todos los gobiernos municipales, del gobierno estatal, del Poder Judicial, el apostarle a la transparencia y a abrir todas sus sesiones. Sin embargo, bueno, pues el municipio de Guanajuato va a continuar con esta política, de acuerdo con declaraciones de Alejandro Navarro, de mantener cerradas, y como medida lo único que hicieron fue el publicar las gacetas con la gaceta donde se mencionan los orden en el orden del día de las comisiones cuáles son los puntos que se van a abordar. Sin embargo, pues esto no da para que se pueda conocer discusiones que se generen dentro de la administración municipal, y esto pues ya fue tomado también bien por parte de la consejera presidenta del IACIP, Ángeles Ducoy, sí, quien comentó que con esta medida pues bueno, el gobierno municipal ya estaría cumpliendo con el gobierno abierto. Sin embargo, no se cumple el objetivo final para lo que fue hecha esta reforma constitucional y quedar establecido en la ley. Correcto. No, pues importante. Oye, también algo que llama la atención, son 26 ayuntamientos respaldaron las reformas constitucionales. ¿Los otros 20 no contestaron o contestaron negativamente? Pues mira, Javier, de acuerdo con la información a la que tuvimos acceso, solamente se habló de los 26 que la avalaron. No se entraron en detalles de si algunos no habían respondido o si algunos otros se habían pronunciado en contra. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, Guanajuato no abordó el tema nunca en sus sesiones, fue un tema que lo consideraran, ni por parte del ayuntamiento que encabezó Edgar Castro Cerrillo, porque esta reforma se dio y todavía le alcanzó prácticamente un mes a este ayuntamiento de Edgar Castro, y pues en el gobierno de Alejandro Navarro tampoco hubo un pronunciamiento al respecto. Correcto, no, pues de llamar la atención la reacción que tienen los ayuntamientos, 26 de 46, obviamente hubo municipios importantes que sí lo contestaron. Digo, destacaría el tema de León por cuestiones ahí particulares de dónde nos ubicamos, pero es un ayuntamiento que generalmente procura contestar ese tipo de modificaciones constitucionales. Pues bien, Carmen, esta es una parte importante que queríamos dejar asentada. En este momento ya hay una obligación legal, ya lo dejamos públicamente dicho, y creo que a partir de aquí pues ya no hay ningún pero que valga, y sobre todo sería interesante ver cómo reacciona el ayuntamiento de Alejandro Navarro en Guanajuato. Así es, Javier, y te comento, León sí fue de los que se pronunció a favor. Sí. Te leo rápido los 26 municipios. Adelante. Abasolo, a Paseo el Alto, Celaya, Comonfort, Cortázar, Dolores Hidalgo, Guanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Ocampo,
Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santiago Marabatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Valle de Santiago, Victoria y Jichú. Ellos fueron los 26 municipios a favor de esta reforma constitucional. Perfecto, muy bien. Ellos son los que, al final de cuentas, convalidaron este importante paso en la transparencia. Digo, sobre todo que es una cuestión de clarificar y dejar concreto y mencionado en la ley la obligación de transparencia, que era un asunto que se suponía pues, no tendría por qué tener una orden directa, ¿no? Era un asunto ya de iniciativa propia. Pero bueno, al final ya está en ley y eso es algo importante. Carmen, otro tema. Ayer visitó Guanajuato una funcionaria federal que yo diría lo importante de Cristina Artigas de la Tapí es que pertenece a la Secretaría de Cultura, recientemente creada a nivel federal. Estuvo en Guanajuato y es doblemente delicado lo que menciona por la dependencia de la que procede. Cuéntanos un poco cómo estuvo todo el contexto de esta declaración sobre las mujeres tatuadas. Así es, Javier. Pues ayer se presentó aquí en Guanajuato el programa Foremova. Es un fondo de la Secretaría de Cultura Federal en la que se destinan recursos a la rehabilitación de inmuebles históricos, propiedad federal. En el caso de Guanajuato, los inmuebles que son beneficiados con este fondo son templos. Entonces, mencionarte que Guanajuato es el estado que mayor recurso de este fondo logra bajar. ¿Por qué? Porque no se necesita solamente el recurso federal, sino que debe haber una aportación también del estado, de los municipios y de la sociedad. Lo que comentaba ayer Cristina Artigas de la Tapí. Artigas de la Tapí, sí. Sí, Artigas, perdón, Cristina Artigas de la Tapí, es que reconociendo que Guanajuato, bueno, pues no es casualidad que tenga tantos recursos, en este año se van a destinar poco más de 18 millones de pesos para la rehabilitación de 23 templos de diferentes municipios del estado, y que no es casualidad que Guanajuato sea de los mayormente beneficiados, porque existe una sociedad muy activa y muy participativa buscando la rehabilitación de sus templos, que incluso en las comunidades ella ya se dio cuenta que a la gente no le importa vender una vaca o un pedazo de su terreno para poder hacer la aportación y así presionar a los municipios y al gobierno del estado para que también hagan esta aportación de recursos y se pueda rehabilitar. Ella en el discurso hablaba de lo importante que era para la sociedad el mantener bien sus templos, porque al final, más allá de que sea un centro de culto, representaba la unión familiar y también una confianza que tienen que tienen los feligreses en los sacerdotes y que bueno, al final ella mencionaba, cuando habla de las mujeres tatuadas, habla también de esta descomposición del tejido social y que las fiestas patronales son el marco perfecto para volver a reunir a la familia que ya se encuentra como separada. Porque el papá, así lo mencionó, ¿no? El papá se va a otro país a trabajar, el hijo que se perforó ya huyó de la casa y las mujeres tatuadas también se van de la casa, pero la fiesta patronal es el momento en el que se vuelven a reunir todos. ¡Qué enredos! Sí, está un poco... pero así es como saca el tema esta funcionaria federal que vino a Guanajuato en representación de la secretaria de Cultura, Cristina García Cepeda, porque ella es la titular del Foremova desde el año 2002. Tenemos un inserto del discurso y si te parece vamos a escucharlo para que de viva voz hable sobre esta postura que toma de la disolución de las familias, porque los hijos se perforan y las mujeres se tatúan. Escuchemos. El día de la fiesta patronal todo se vuelve a recuperar, son las grandes guardadoras de nuestras tradiciones que nos necesitamos verdaderamente para poder sobrevivir como México, como lo que somos esencialmente. También en las fiestas patronales, ahora que hay una verdadera disolución de la familia, tal vez ustedes no se note tanto en las ciudades más pequeñas que la tremenda Ciudad de México, pero en México la familia es difícilmente se está conservando, porque nada más para ir a ver a mi hermano tengo que recorrer 2 horas o por el estilo, y otros problemas, pero no solo eso,
Pues entre que a veces se va el señor de la casa porque tiene que irse a otro país, o porque el del arete huyó, y ahora también las chicas es igual, se tatúan, se van de su casa. El día de la fiesta patronal se vuelve a recuperar el sentido de la familia, vuelven todos. Vuelve la mujer tatuada y el hijo con arracadas. Así es, ¿no? Haciendo referencia que por eso hay una disolución de las familias, ¿no? Por esta decisión que toman los hombres de perforarse y las mujeres de tatuarse. Y entonces, notable el término que usa, ¿no? El perforado. Ajá. El perforado ya se fue, o el perforado ya se va. Ya huyó, ajá. Son expresiones que incluso, tienen un tufo tremendo a discriminación. Creo que sí es un exceso y creo que no venía al tema hacer ese tipo de inferencias estereotipadas, ¿no? Así es, y también incluso mencionaba que estas fiestas patronales son el momento ideal para que se unan todos los partidos políticos y que ya no importa si eres verde, amarillo, azul o rojo, porque al final se reconstruye el tejido social a partir de las fiestas patronales, de acuerdo con la funcionaria federal. Bueno, pues algo ahí enredado su postura. Carmen, pasamos a otro tema, si te parece. Ayer ¿sí? me comentabas que tuviste contacto con Luis Ernesto Ayala. Así es, ayer platicamos con el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala y además de abordar el tema de los 53 millones de pesos adicionales que se van a pagar a Seguritech ya para tener esto, que ya sea propiedad del Estado, todo el equipamiento que formó parte en su momento del programa Escudo, ahora no, va a seguir, pero bajo otro nombre, todavía no sabemos cuál, pero están en este proceso de adquisición. Además de este tema, pues también habló sobre los resultados que ha dado Carlos Amarripa al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. A propósito de cuando lo cuestionábamos sobre este estudio que publica Impunidad Cero, donde habla de que de cada 100 homicidios dolosos que se cometen en Guanajuato, solamente 13 fueron investigados y llegaron a un juicio. Al respecto, Luis Ernesto Ayala fue tajante y dijo, en Guanajuato no hay impunidad. El trabajo de Carlos Amarripa al frente de la Procuraduría de Justicia ha sido excelente, ha sido profesional, y esto nos llama mucho la atención en medio de la serie de críticas que han venido desde la sociedad civil, incluso de los mismos partidos políticos de oposición, por la permanencia de Samarripa, y el tema más reciente que es esta discusión sobre la próxima entrada en vigencia de la Fiscalía General y el paso automático del que goza el Procurador de Justicia para mantenerse 9 años más en el cargo, con una fracción panista en el Congreso que no está convencida de poder eliminar el llamado pase automático y así al menos frenar de entrada la posibilidad de que Carlos Amarripa se quede al frente por 9 años más, prolongar su estancia por 18 años en esta institución. Pues ahora viene el secretario de Gobierno a defender este trabajo que ha realizado Samarripa Aguirre en los últimos años en Guanajuato. También tenemos un inserto de Luis Ernesto Ayala Torres, ¿podemos escucharlo? Adelante. No, yo quiero aquí ser muy claro. Ha habido un trabajo muy profesional por parte de la Procuraduría en los últimos años. El año pasado, y quiero hacer referencia, hubo la detención de 700 delincuentes vinculados con asesinatos. Este año, hasta el mes de octubre, van 500. Quiere decir que sí ha habido un trabajo importante por parte de la Procuraduría. El esclarecimiento de los asesinatos anda alrededor del 70%. Entonces, sí hay un trabajo importante de la Procuraduría, sí hay resultados, y creo que no diría yo que en Guanajuato tenemos impunidad. Bueno, pues para Luis Ernesto Ayala no hay impunidad en Guanajuato. Creo que varios funcionarios tienen esa visión. Desafortunadamente, Javier. Así es. Pues Carmen, te agradezco muchísimo el reporte muy extenso y muy acorde a las actividades tan diversas que hubo ayer en Guanajuato. Te agradezco muchísimo el reporte. Gracias, Javier. Nada más, si me permites adelantar algo rápidamente, que claro, hoy en la mañana estuvo aquí en Guanajuato ofreciendo una conferencia de prensa el dirigente nacional del PRD, Ángel
se me fue su apellido, permítame un momento, pero hablamos sobre este tema precisamente de la Fiscalía General y la postura que tendría la fracción perredista Ángel Ávila Romero, porque correcto. Si ya el PAN anunció que no está convencido, todavía no tiene claro si va a eliminar el pase automático o no, a nivel federal el PAN junto con el PRD fue esta bandera que tomaron para que después terminó con la coalición de Por México al Frente, eliminar la posibilidad de un fiscal carnal a nivel nacional. Entonces, ante todo este escenario, ¿qué postura va a tomar el PRD? Y pues él fue muy claro, la coalición fue meramente electoral, no quiere decir que se avalen todas las decisiones y que dejaba a consideración de los legisladores perredistas para que analizaran el tema si se podría desaparecer tanto el paso automático o la permanencia de Carlos Amarripa. Ya creo que ya sabemos cuál es la respuesta, Carmen. Y bueno, en esta conferencia de prensa estaba también el coordinador de la bancada perredista, Isidoro Basaldúa Lugo, quien habló a título personal y dijo que, bueno, habría que hacer un análisis, pero que él se resistiría a que Carlos Amarripa permaneciera en el cargo. Pero si no hay perfiles que vayan a que mejoren como el currículum de Carlos Amarripa, prefiere que se quede el actual procurador como fiscal general. Entonces, es la postura, vamos a ver al final cuál es el desempeño de la bancada perredista. Y bueno, nada más también mencionar que de acuerdo con el dirigente nacional que viene a Guanajuato a reunirse con la militancia como parte de todo este proceso de análisis que está haciendo el partido para reconstruirse después de los resultados del 1 de julio, pues también mencionó que el PRD no iría en coalición con el PAN. El próximo año hay elecciones en cinco estados, y que entonces de entrada en el primer análisis y la primera revisión, y como dirigente interino del PRD, es no hacer más coaliciones electorales con el Partido Acción Nacional, no les convino, pero que bueno, habrá que esperar también la postura que tome el resto de la militancia. Me parece que son datos interesantes y en este trabajo de autocrítica y análisis que está haciendo el partido a nivel nacional. De acuerdo, Carmen. Pues yo nada más te diría sobre lo que dice Isidoro Basaldúa. A ver, para poder conocer perfiles, primero se tiene que retirar el pase automático para hacer una convocatoria y conocer si realmente hay o no gente capaz, interesada en entrar a la fiscalía, ¿no crees? Exactamente, exacto, para poder llevar un proceso transparente, ¿no? Él quiere conocer más perfiles, pues entonces quitemos el paso automático y convoquemos a una inscripción formal, ¿no? Ciudadana. Efectivamente, Javier. Correcto. Bueno. Eso sería todo por el momento. Ese es el PRD, Carmen.